Espera, no he compartido pantalla. Listo. La siguiente herramienta, quiero darles acceso a mi biblioteca de libros electrónicos. Todos estos que están aquí, menos el de cero a sapo, tiene costo, todos son gratis. Así que usted puede venir a esta libreta de libros que hemos escrito sobre, por ejemplo, cómo activar su perfil en LinkedIn. Yo lo llamo presencia con corbata. Un tema muy complementario a lo que estabas mencionando ahorita. 10 formas de generar ingresos como influenciador. Pero aquí hay otro relacionado a lo que estabas mencionando y es pierda el miedo a hablar en público. No pierda, perdón, pierda el miedo a aparecer en las redes sociales. No pierda más oportunidades. Tenemos uno de Instagram, uno de WhatsApp. Y tenemos algo más, se me olvidó, el de marketing político, pero quiero que hoy, este no lo escribí yo, pero se lo recomiendo y por eso lo tengo acá. Se llaman 101 palabras mágicas y 77 títulos. Ese le va a ayudar a usted complementando la herramienta que vimos al principio, por si usted no sabe qué transmitir, si transmitir algo de emoción, de tristeza, de pasión, de miedo, de qué tipo de sensación. Este es un libro que tiene 178 frases y palabras que le van a ayudar a destrabar su mente. Yo lo llamo un destrabador de mentes. Entonces ya les voy a pasar el link para que los que quieran hacen clic en ese link y vienen a descargar el que está abajo que dice 101 palabras mágicas. Ahí ustedes ingresan su nombre. Su nombre, su correo. Si quieren su teléfono y comentarios o preguntas. Y le dicen descargar. Y él les va a descargar el documento, perdón, el libro. Y quiero aquí enseñárselo a leer para que usted lo empiece a usar. Bien. ¿Cómo funciona este excelente libro de Berto López? Usted aquí puede en el índice encontrar algunos puntos que quiere comunicar. Por ejemplo, quiero comunicar temas relacionados con cumplir deseos o autoestima. Entonces usted puede ir a irme a este de sorpresa desafío. Hago clic ahí y me debe llevar, o si no, usted va a la página 32. Y mire lo chévere de esto, de este libro aplicado. Usted lo único que hace es, primero se lee las frases que están aquí en rojo. Son frases de ejemplo. Pero luego encima de cada frase en rojo le muestra la estructura de la frase. Y como si fuera una fórmula, usted reemplaza las palabras. Por ejemplo, este que dice cinco cosas que no sabías sobre cómo se escribe un buen contenido. ¿Cómo eso lo aplico a mi empresa, a tu empresa? Entonces, por ejemplo, voy a aplicarla. Voy a tenerla en cuenta ahora con lo que nos acabó de decir Santiago. Voy a reemplazarla. 10 cosas o 10 pasos o 3 factores que desconocías de tu inteligencia emocional. Eso ya te ayuda a crear un titular y seguro te generó una idea de crear contenido. Y así hay 188. ¿Se imaginan todas las que pueden crear? Bueno, entonces espero que puedas cargar ese libro y le saque mucho provecho porque, como yo lo llamo, destrabador de mentes, usted va a poder ahí destrabar su mente y activar esa información que necesita. ¿Listo? Me voy a ir a otra herramienta sencilla porque me quiero dedicar al final a una muy importante que son las tiendas de Facebook que en el último mes se han activado con fuerza y quiero que si usted tiene productos que vender, que sé que sí, se pellizque y active su tienda en Facebook. Pero antes de eso, como estamos en todos esos temas relacionados con contenido y por ejemplo, voy a buscar lo que hace un momento buscaba un compañero. Y es cuántas fotos se necesitan para un fotograma. Voy a poner cualquier cosa. Es decir, esto es una búsqueda por la que yo llegué por alguna de las otras herramientas. Pero yo tengo aquí una herramientica que se las voy a enseñar también, que les va a permitir en el navegador Chrome. Les va a mostrar cuáles son las otras fotos
frases o palabras similares que personas que han buscado cuántas fotos se necesitan para un fotograma también han buscado. Y me las muestra aquí a la derecha. Mira. Por ende, es muy similar a la primera del árbol de contenido, pero te va a ayudar a que esas palabras claves o frases en las que tú ya sabes que tienes que estar, ¿qué más buscan esas personas? Por si alguna de esas palabras es muy competida, pues te vas en alguna de estas otras que están aquí a la derecha. ¿Cómo haces eso? Esto se debe hacer en el computador. Ahí deben haber algunas para hacer desde el celular, pero esto se necesita desde el computador. Se instala esta aplicación, se llama Extract People Also Search Phrases in Google. Esto es un plugin o un complemento, una extensión de Google Chrome. Entonces, cuando vas a este link, aquí dice eliminar, pero le dices es instalar. Él ya lo instala y cada búsqueda en Google va a arrojar a esta palabra, te va a arrojar acá a la derecha, cuáles son las frases similares que las personas buscan. Listo, entonces te voy a poner acá el link del plugin que debes instalar en Chrome, en el computador. En Chrome, en el computador. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Erika, ¿cómo vamos hasta ahí? Estás por ahí. ¿Cómo les ha parecido hasta ahí las herramientas de hoy? Muy bien. Entonces me quiero ir porque quiero dedicarme estos últimos minutos para que ustedes conozcan las famosas tiendas o Facebook Shop. Facebook Shop es la última iniciativa de Facebook para integrar todo el sistema de compras de Facebook desde la página de Facebook, la página de Instagram y el catálogo de WhatsApp. Se integran los tres, ¿ok? Es decir, que los productos que usted tenga en su página de Facebook, no en su perfil, no en Marketplace, sino en su tienda de su página de Facebook, se van a integrar directamente. Vamos a ver acá, tiendas. Se van a integrar con las publicaciones de Instagram. Por eso usted ve un iconito nuevo en su Instagram, que es como una canequita de compras, una cestita de compras. Y con su catálogo de WhatsApp. Por eso allá en WhatsApp Business le ha preguntado o le va a preguntar si quiere integrarse a su perfil de Facebook y de Instagram. Con lo cual, esto va a ayudar a que usted pueda, de una manera muy fácil, las personas sin salir de Facebook, sin salir de Instagram y sin salir de WhatsApp, puedan comprar productos en alguna de esas tres redes sociales y pagar por fuera de Facebook o dentro de Facebook con la moneda de Facebook. ¿Listo? Entonces, por tiempo yo voy a mostrarles dónde se hace, un tour rápido de cómo se hace, e invitarlos a que investiguen sobre el tema. Sin embargo, les voy a facilitar este link. Hola, Sebastián. Sí. Bueno, tendríamos que revisar, ¿sabes? Si quieres, te apunto acá mi teléfono para que me consultes aparte, si quieres, y revisamos. ¿Qué error te... me dice, acaso me envías al WhatsApp el error que te genera? Y te puedo guiar ahí en el proceso de las fotos. Cuando subes a un producto las fotos principales o secundarias.
Bueno, trata de hacerlo y me lo envías para poder sobre ese error yo te puedo guiar, ¿vale? A partir de para ver si es un error de dimensiones, de peso, de título o del sistema puntualmente. Excelente, bueno, entonces, ¿cómo funciona Facebook Shop? Facebook Shop nace desde Facebook. Es decir, desde Facebook es en Facebook donde se suben los productos y es en WhatsApp e Instagram donde se muestran. ¿Listo? De nuevo, es en Facebook, es en la tienda de Facebook donde yo monto los productos y se muestran dentro de Facebook, dentro de WhatsApp y dentro de Instagram. Julián, estoy en Instagram y no encuentro dónde subir productos porque no es en Instagram, es en Facebook. Julián, subí un producto a mi catálogo de WhatsApp, pero no se ve en Facebook, porque es en Facebook donde se sube y se vincula a Instagram. ¿Listo? Entonces, en este pequeño tour, yo voy a llevarte en ese proceso para que lo tengas en cuenta. Debes tener una página de Facebook, no sirve en un perfil, sino debes tener una página. Es decir, tú debes venirte a tu Facebook y debes revisar que tu perfil tenga páginas que administre. Si no tiene páginas que administre, es que posiblemente tu negocio tienes un perfil personal y no una página empresarial. Ese es el primer paso y el más importante para que lo tengas en cuenta. ¿Cómo sé si tengo o no páginas administradas a mi perfil, vinculadas a mi perfil? Voy aquí donde dice páginas, estando en mi Facebook, en mi perfil de Facebook. Y acá me va a mostrar todas las páginas que yo administre. Una, dos o las que yo administre. ¿Correcto? Es lo primero que debes verificar. Porque esto funciona para páginas de Facebook, no para perfiles de nada. Entonces yo me voy a una de mis páginas de Facebook. Y estando en mi página de Facebook, voy a encontrar. Segundo que cargue. A mano izquierda, una opción que dice administrar tienda. Julián, no me aparece esa opción. ¿Qué hago? Ok, perfecto. Vas a ir abajo donde dice configuración. Y en configuración vas a buscar una opción que dice plantillas y pestañas. Y en plantillas y pestañas vas a encontrar todas las funcionalidades de tu página de Facebook. Y algunas de ellas pueden estar inactivas. Hay algunas que todavía les aparece tienda aquí. Entonces puede que si te aparece la palabra tienda, ahí donde dice ofertas, dirá tienda, y está en grisecito, la activas. No todas las páginas están así. Las nuevas, ya la tienda no está aquí, pero algunas hay que activarla desde acá. Por eso me atrevo a mostrarte que vengas hasta aquí para ver si te aparece o no. La mayoría le va a aparecer donde les estoy mencionando. En la página de Instagram a mano izquierda les debe aparecer administrar tienda. Entonces, un segundo que me devuelvo hasta allá. Cuando le digo clic en administrar tienda, si es la primera vez, él te va a preguntar, voy a tratar de irme por aquí a una página nueva que no le tenga la tienda activa. Vamos a verificar, por ejemplo, esto. Para que ustedes vean lo que viene y lo que pregunta. Cuando digo lo que viene, en esta por ejemplo, no tiene la tienda activa. Vamos a verificar si en configuración no la activa. Es una página de ejemplo de alguna clase. Vamos a verificar. No a todo mundo se la activa. En la tienda tienes que enviar la aprobación de Facebook. No todo es automático. A veces se demora un poco más. Por eso es importante que se usen las funcionalidades de Facebook para que Facebook vea, el algoritmo de Facebook vea que sí se está usando. Mira, por ejemplo, esta página dice tienda, ¿sí ves? Tienda, ya está inactiva. La voy a activar. Entonces dice IMK para todos, ahora incluye tienda. Perfecto. Entonces yo me voy a ir a la página inicial de esa página de Facebook. Todavía no me aparece por ningún lado. Voy a decirle. Parece que no está publicada, pero déjenme yo verifico aquí. Si la actualizo, me aparece la ventana de tiempo. Hay veces que el mayor error es que uno no actualiza la página en la que está haciendo los cambios.
y por eso no le toma los cambios que acabas de guardar. Entonces, vamos a esperar un segundo. Todavía no aparece. Voy a ver si aquí en el otro menú me aparece la tienda. Vamos a ver si por aquí se aparece. Aquí ya apareció, tienda. Vamos a verificar si nos permite la activación. Y acá entonces nos empieza a preguntar, hay que leer, yo le recomiendo leer y revisar las instrucciones. ¿Para qué sirve la tienda? Para exhibir productos, para facilitar el proceso de compra de artículos y personalizarla para que se vea bonita. Y nos lleva a algo que se llama el administrador de ventas o el sales manager. Y aquí nos va a llevar a otra a plataforma de Facebook. Mira que arriba dice Commerce Manager Facebook.com. Veremos que cargue un segundo ahí. Y aquí está el paso a paso más importante. Empieza a vender en Facebook, Instagram o ambos. WhatsApp también, pero todavía no lo mencionan. En Brasil ya se está activando esta funcionalidad. Paga rápido y seguro. Los clientes pueden comprar tus productos en tu sitio web fuera de Facebook o dentro de Facebook e Instagram. Esto es el anuncio de que se va a poder pagar sin salir de Facebook y sin salir de Instagram. ¿Ok? Y es aquí donde yo invito a que las personas puedan venir a ver en su perfil personal. Voy aquí a tomarme unos minutos para que usted, como esto está quedando grabado, voy a referenciar mucho este video, este curso, para que las personas comprendan la importancia de tener un buen perfil personal, cuidarlo, actualizarlo, porque eso es como si usted actualizara su historia en DataCrédito. Facebook es un generador de perfiles de compras, es un generador de perfiles de crédito. Se usan varias aplicaciones para ver si usted es confiable. Si usted no se deja ver mucho en las redes sociales, no es una persona, necesariamente no quiere decir que es muy reservado, seguro. Puede ser desconfiado, de una persona que no es confiable por el hecho de no dejarse ver. Pero lo que le voy a mostrar es que en su perfil personal, en la configuración de su perfil, ya está anunciado algo que se llama Facebook Pay. Es decir, la pasarela de pagos de Facebook, desde donde usted va a poder cargar dinero real, PayPal, tarjetas de crédito, lo va a subir a Facebook y se vuelve dinero de Facebook para comprar cosas dentro de Facebook. Bueno, esperemos que cargue ahorita y regreso acá. Por eso acá, segundo que todo se bloqueó. Estaba acá, creo. Déjame mirar dónde estaba. Sí, estaba acá. Mira, una misma tienda en diferentes plataformas. Lo que les decía, usted alimenta su tienda en Facebook y va a poder vender en Instagram, Facebook y WhatsApp. Y administra el inventario, el catálogo y todo, va a poder administrar sus colecciones, sus catálogos. Cuando yo le digo siguiente, usted va a poder seleccionar tres opciones. Cuando vayan a finalizar la compra las personas, aquí le muestra un pequeño video que usted puede verificar cómo, qué pasaría. Por ejemplo, finalizar compra en otro sitio. Mire cómo se vería. La persona ve en Instagram, está viendo en Instagram, pero cuando le dice comprar, hace clic en el botón azul y se va fuera de Facebook. Y terminó comprando fuera de Facebook. Está la opción que está habilitándose y se espera que antes de que finalice este año esté activo. Y es que las personas no salgan de Facebook ni de Instagram para comprar. Vamos a darle play acá a ver si se ve el video. Dice agregar al carrito y paga con su PayPal, con su tarjeta de crédito o con su dinero dentro de Facebook. Permítame a ver si aquí ya me activó la página de Facebook personal. Yo voy a mi perfil personal
voy a la flechita arriba a la derecha de después de notificaciones y voy a la configuración. Entonces, un segundo. Que quiero que vea cómo se conecta todo. Aquí dice configuración y ver perfil, configuración y privacidad. Configuración. Y usted va a ver unas opciones acá que quiero que revise. Listo. Entonces, acá a la izquierda dice Facebook Pay. Y en Facebook Pay usted puede agregar sus tarjetas de crédito y demás para recargar su cuenta en Facebook para poder hacer pagos dentro de Facebook, que es lo que le estoy mostrando aquí, que le dice Facebook. Cuando hayan más personas con dinero en Facebook, pues van a estar usando esta opción. O definitivamente usted quiere que cuando alguien le confirme la compra, le hable por Messenger, le hable por Instagram o le hable por WhatsApp para coordinar cómo le van a girar el dinero. Por eso es que se va a poder enviar dinero por WhatsApp. ¿Listo? Perfecto. Cuando yo ya tengo identificado eso, él me va a preguntar canales de venta, es decir, en qué páginas de Facebook voy a poder o quiero yo vender los productos que yo suba en esa tienda. Entonces yo selecciono una de esas cuentas publicitarias o páginas de Facebook autorizadas o creo una nueva página, pero generalmente debes tener una ya creada. Y viene el siguiente paso. Aquí me pide una verificación, vamos a ver, que no me acuerdo bien si este es el correo de esa cuenta. Sí. Y acá, en la versión anterior de la tienda de Facebook, hay personas que ya habíamos subido productos, pero si no, usted crea un nuevo catálogo acá. Libros de emprendimiento. Voy a poner por acá. Negocios. Listo. Ese es el nombre de mi catálogo. Dentro del catálogo, ¿yo qué pongo? Productos. Y aquí se va a aprobación la tienda. A veces es inmediato, a veces toma un tiempo en que tu tienda quede aprobada. Y lo bonito de esto es que ya luego podemos, en la página de Facebook, lo que cargue, empezar a subir tus productos. Cuando Facebook te aprueba esto, lo veremos en otro networking, también me activa esos productos en Instagram, es decir, yo puedo etiquetar productos dentro de mis publicaciones de Instagram para que las personas cuando toquen la foto les salga un precio y activen, y activamos todo ese poco de cosas. Pero lo que he querido hoy con esta última herramienta es que conozca que es importante que su negocio active su tienda de Facebook, porque va a activar las ventas por Instagram y por WhatsApp. Como no es la última vez que nos vemos, espero que hasta aquí puedas hacer este paso y me vayas contando durante estos días o en la próxima, en el próximo network. Mira, aquí ya puedes agregar artículos y viene otro poco de botones supremamente interesantes que podemos tocar. Erika, estás por allí.